1.194 kilómetros de escenarios deslumbrantes y mates compartidos. En cada tramo, algo nuevo por descubrir. Un camino repleto de razones para ponerse en marcha y salir a recorrerla. Disfrutemos el viaje sin importar la hora de llegada. Visita Argentina. En Jujuy te esperan paisajes infinitos, sabores y aromas inolvidables, una mágica cultura milenaria y desafiantes aventuras a cada paso. ¿Imaginaste todo esto en un solo lugar? Naturalmente Jujuy. Descubrí Jujuy y la Puna jujeña. Descubrí Salinas Grandes. Te va a encantar. Invita la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Provincia de Jujuy. ¡Viva Jujuy! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Bienvenidos a estos paseos semanales donde quiero invitarlos desde hoy a compartir un paseo espectacular. Estamos recorriendo la provincia de Jujuy, muy en el extremo norte de nuestro país, en un lugar que hace honor a su nombre, las Salinas Grandes. Así que desde aquí, desde Salinas Grandes, les doy una cálida bienvenida y salada a nuestro programa. Hoy quiero invitarlos a un paseo distinto por toda la provincia de Jujuy, que vamos a iniciar aquí. Obviamente vamos a aprender mucho de lo que es todo el proceso del cultivo y la producción de esta sal y cómo se forma, mejor dicho, ¿no es cierto?, con su cristalización, una sal que data de un mar extinto hace millones de años y que obviamente el guía después nos va a explicar. Desde aquí hoy vamos a compartir este programa que no va a tener desperdicio. Gracias como siempre por su sintonía y hoy a toda sal desde Jujuy a 3.000 y pico metros de altura, ya ni me acuerdo los metros, pero realmente una maravilla, un paisaje espectacular que tenemos en nuestra querida Argentina, de corazón para ustedes. La provincia de Jujuy, en el extremo noroeste argentino, ofrece una diversidad de paisajes asombrosa, que hoy descubriremos en un paseo imperdible que iniciamos desde Purmamarca, puerta de entrada al circuito de la Puna jujeña, un oeste lejano en el que la inmensidad y el esplendor se conjugan con el diáfano cielo y el aire puro. Partimos temprano en la mañana tomando la ruta 52 hacia la cuesta de Lipán, en la excursión purmamarqueña de San Ignacio Tours, y comenzamos enseguida a apreciar los hermosos paisajes multicolores de un oeste lejano de montañas cambiantes, de adobes dispersos, de corrales de pirca junto al caserío no siempre habitado, de sendas desusadas que componen el antiguo camino del Inca, de llanuras de sal blanquísima, de bocas de socavones exangües, minas sin alma que otrora brillaron de oro, zinc, plomo, galena y tal vez plata, riquezas de pocos, veneno de muchos. Llegamos a la puerta de Lipán siguiendo las curvas de un asfalto que es un billar, y subiendo la cuesta, sucesivas curvas van abriendo camino a un escenario natural de belleza incomparable, donde impresionan, por grandiosas, las mesetas que revelan en su parte superior las cárcavas y los altísimos barrancos. Buenos días, un gusto que estén hoy acá con nosotros. Bienvenidos, estamos hoy en la Mirador de la Cuesta de Lipán, la primera parada que hacemos en este tour a Salinas Grandes, partiendo desde Purmamarca. Acá podemos ver todo lo que es esta vista asombrosa que tenemos del río de Potrerillo, el primer afluente que tenemos, que después posteriormente se suma con los otros ríos y que conforman el río de Purmamarca. Acá vemos toda esta vegetación de altura, de montaña, donde no predomina el cardón, sino predomina una vegetación más que nada de muña, tola, airampo. Y lo particular es que estamos acá a una altura de 3.897 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cuántos kilómetros hicimos desde Purmamarca? Desde Purmamarca hasta aquí hicimos 27 kilómetros. ¿Ahora hacia dónde vamos? Y bueno, nos queda seguir continuar nuestro camino por la ruta nacional número 52, en donde 10 kilómetros más adelante alcanzamos el punto máximo de altura, que es los 4.170 metros sobre el nivel del mar. De allí nos esperan 37 kilómetros para arribar a Salinas Grandes y disfrutar del paisaje que nos espera. Perfecto.
Gracias. Luego de las correspondientes fotografías, continuamos la excursión, siempre por la ruta 52 hacia el oeste. Cada tanto paramos, pues descubrimos que en la hondonada de un abra o en la escabrosidad de un cerro igual a tantos otros, sucede una inquietud. El paisaje se mueve como una ola suave e inaudible. Son tropeles de llamas, cabras y ovejas que van ramoneando cuesta arriba y cuesta abajo. Un pastor, una pastora, los vigila. Quienquiera que sea, lo hace envuelto en ropas coloridas para que el rebaño no pierda de vista a su líder. Ya dejamos atrás los últimos cardones y siempre cuesta arriba llegamos al punto más alto de todo el recorrido puneño, el hito de los 4.170 metros de altura sobre el nivel del mar, en el Abra del Quemado. Otra escala para fotografías y adquirir recuerdos en improvisados puestos sobre piedras por los artesanos locales. Luego sigue otro punto, a 3.855 metros, en Abra del Altar, divisoria de aguas. Vinimos recorriendo la cordillera oriental, límite entre las quebradas y la puna, hasta que iniciamos el descenso, y ahora iremos viendo el cordón cordillerano, siempre al oeste, y las salinas irán apareciendo. También seguimos descubriendo extrañas formaciones rocosas, como esta, la tortuga. Desde aquí es todo descenso hasta que encontramos el Mar Blanco. El paisaje va cambiando, pero es siempre bello. Aquí también, cada tanto, se ven rebaños con pastores, pero solo las vicuñas se desplazan sin ser humano que las arree, hijas de la libertad y por ende de la vigilia, esquivas al menor apremio. Ahora aparecen las salinas grandes, deslumbrante manto blanco que ofrece un panorama lleno de magia y color. El horizonte se eriza con las cumbres del Alfar y delante se difunden como estelas luminosas las lagunas de Guayatayoc. Estas, a su vez, marcan la diferencia entre la puna seca, sobre la que se derraman unos 300 milímetros de lluvias al año, y la salada, la que en Jujuy se extiende a partir de las mencionadas salinas. Estamos llegando a la Salina Grande, después de una hora y media de viaje, haber recorrido toda la cuesta del Lipán, tenemos este bello paisaje blanco, un antiguo mar que data de hace 1.5 millones de años atrás y que nos dejó todos estos 222 kilómetros cuadrados para trabajar con mucha sal, y de los cuales la gente local elabora artesanías, a la vez también se comercializa para la industria. Y toda esta sal se lleva mucho para el ingenio Ledesma, para blanquear el papel también, lo que vemos los montículos. Después también vamos a apreciar las piletas, de donde se produce la sal a través del proceso de cristalización, y todo naturalmente. La mina de sal Guayatayoc 3 es la primera escala. La cooperativa Salinas Grandes agrupa varias minas y procesa una sal comestible muy pura, 96% cloruro de sodio. El campo de sal es inmenso y en su interior hay un mojón de la Pachamama. Son 1.500 kilómetros cuadrados cubiertos por una capa de sal que oscila entre los 10 y 50 centímetros de espesor. Este desierto blanco, cuya sal ha sido ancestralmente aprovechada por los indígenas puneños y donde la luz del día parece palparse, es todo un desafío, al que algunos se atreven a ingresar con sus camionetas y otros se aventuran con sus triciclos, impulsados por el viento. En este impactante paisaje se hace difícil imaginar vida alguna, pero la hay. Es el medio de vida de muchas comunidades de la zona. Antiguamente la sal constituía una materia prima indispensable e insustituible para la conservación de la carne y del pescado. El siglo XXI irrumpe aquí por las demandas de un mundo vertiginoso y despilfarrador, dándole esta inmensa soledad un valor preponderante por su riqueza salina. Hay aquí tres formas de extracción: raspando la superficie con una topadora, abriendo piletas para que aflore el agua saturada de sal, aquella se evapora y queda la sal que es la de mejor calidad, y cortando la superficie con hachas y barretas para sacar panes de sal. Estos se ponen en los corrales para los animales.
Los pueblos puneños son pastoriles, pero cuando hay cosecha de sal, los hombres complementan su condición de trashumantes con trabajos en las salinas, un mar inerte e inmaculado al que es imposible mirar sin gafas de sol. Alguna vez alguien supo usar una especie de antiparra casera, hecha con una placa radiográfica, y fue un trabajador feliz, manteniendo la ceguera a raya. Hoy todos usan protectores para trabajar. En un tiempo, los panes de sal eran moneda de cambio en la zona de la quebrada y los valles más húmedos. Se transportaban a lomo de burro y los canjeaban por maíz, papa y fruta. El hábito persiste, si bien en menor escala. Hoy, las salinas son un gran atractivo turístico y hay, además de los trabajadores, muchos visitantes. En un campamento salitrero hay artesanos que tallan piedras lajas con motivos rupestres americanos y diferentes dibujos, las que se venden allí, junto al asfalto de la Ruta 52, que atraviesa el Ardor Blanco. Y aquí estamos, pisando este suelo salino, disfrutando esta maravillosa excursión. Veamos una de las piletas. Llegamos a las Salinas Grandes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hermoso que tenemos. Y acá visitamos todas las Salinas Grandes. Estamos a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí vemos el cerro más alto de la provincia de Jujuy, del Nevado del Chañi, y su posterior sierra montañosa. Después detrás nuestro tenemos toda la sierra de Cobres. Y al lateral izquierdo tenemos toda la sierra de Rinconadillas. Todo completamente montañas con dunas de arenas. Bueno, y aquí llegamos al magnífico paisaje donde tenemos también en las salinas estas piletas hermosas. Estas piletas se utilizan para producir la sal naturalmente. Son pozos que hace la gente que extrajo la sal. Acá vemos cómo se produce la sal a través del agua y del proceso de cristalización. ¿Cómo llega toda esta agua? Esta agua llega a través de la lluvia de verano. Todo el suelo la almacena abajo y después por el calor hace que se evapore, pero en su interior se salidifica. Cuando llega acá a la superficie, por los rayos del sol se separa, el agua se va y la sal la deja que se cristalice, se quema por los rayos del sol y van formando cristalitos de sal. Estos cristalitos se van uniendo y a medida que se van uniendo va tomando peso y una vez que ya no aguantan la superficie caen y así se va produciendo, se va solidificando completamente la pileta y después le da una cosecha nuevamente a la gente. Perfecto. Seguimos compartiendo nuestras andanzas por este mar blanco. Al igual que el resto de los visitantes, investigando todo. Para descubrir que aquí los trabajadores hasta juegan al fútbol. Recorren en moto y bicicleta. Y envasan la sal en bolsas de 50 kilos. Pero qué curioso. En bolsas que originalmente eran de azúcar. ¿Les gusta este paisaje? Las Salinas Grandes, en Jujuy, realmente un paisaje fascinante que vamos a seguir disfrutando, por supuesto, con toda esta excursión magnífica que estamos realizando. Desde aquí los invito a ir a una pausa y luego seguimos descubriendo este fascinante mundo, bastante salado, por cierto.
Soy del norte de mi patria, soy de Jujuy a mucha honra, pueblo que ayer dejó sus casas para que hoy nadie nos corra. Soy el silencio de la puna, voy pastoreando mi majada, busco la ciénega y la luna, pa' mis ovejas y mi alma. Yo soy de aquí, de ande nací, y ande también quiero morir. Jujeño soy, de corazón, soy carnaval y pachamama. Gracias a Dios, jujeño soy, y desde el vientre de mi mama. Jujeño soy, se va a gualear. Soy bailecito y acullito, jujeño soy, también serán todos los hijos de mis hijos. Soy un quenero en la quebrada, de la comparsa de los vientos, noche de copla y guitarreada, siete colores en el tiempo. Soy en los valles vida y río, manos curtidas del safrero, sangre caliente, acero frío, huele a tabaco mi sombrero. Soy el sonido de las yungas, yaguarete de las montañas, verde misterio de la lluvia, fruta madura en las mañanas. Yo soy de aquí, de ande nací, y ande también quiero morir. Jujeño soy, de corazón, soy carnaval y pachamama. Gracias a Dios, jujeño soy, y desde el vientre de mi mama. Jujeño soy, se va a gualear. Soy bailecito y acullito, jujeño soy, también serán todos los hijos de mis hijos. Jujeño soy. Vamos a ver qué gusto tiene realmente. Realmente saladísima. Es prácticamente intomable, ¿no? Obviamente, pero hacemos así. Salud desde Salinas Grandes. Les puedo decir que si se les baja la presión por el apunamiento, acá la van a levantar. Bueno, aquí trajimos un quesito de cabra y para acompañarlo nos faltó un poco de sal, así que ahora recogemos un poquito. Ahí está, perfecto. Bárbaro. Quesito de cabra saborizado con orégano y salado. Luego del picnic seguimos recorriendo un poco más las salinas. Les pido que me sigan a conocer otros rincones de este inmenso mar blanco, así que me internaré nuevamente a pasear. Queda atrás el restaurante del Parador, pero retrocedemos también en el tiempo y vemos cómo se ha edificado, pues fue hecho por la gente de Pozo Colorado, con una construcción de característica simple pero peculiar. Los cimientos, la pared y las juntas son todas de sal. Cada uno de los bloques que están formados allí son los antiguos panes que trasladaban los ancestros desde esta zona a la zona de los valles. El techo está hecho de caña y los postes que conforman los tirantes son de esta región. La idea de construir este autóctono restaurante fue para recaudar fondos del turismo para contribuir con la educación de los hijos de los trabajadores de esta región. Los cinco puntos más concurridos son este de Guayatayoc 3, donde hay un parador sobre la ruta 52, el de Tres Pozos al salir hacia Susques, el de Pozo Colorado sobre la ruta 79, Rinconadillas y Alfarcito sobre la ruta 11 y la laguna de Guayatayoc. Ahora nos vamos a despedir de Salinas Grandes con un grupo de música andina aquí mismo. Son Copuca.
Seguimos paseando por el mundo. Continuamos nuestra excursión con San Ignacio Tours por la Ruta 52, corredor bioceánico que nos lleva al Paso de Jama y de allí a Chile, a la región de Atacama. Pero en nuestro caso, llegaremos solo hasta el cruce de la 52 con la 40, donde se halla el pueblo de Susques. La Puna Jujeña sigue mostrándonos una sucesión de paisajes naturales y de formas caprichosas, en un paseo que resulta imperdible y del cual les resumiré ahora los lugares más atractivos, pues le dedicamos 2 días enteros a esta excursión. El angosto de la cuesta del Malpaso lleva hacia Susques, un típico poblado puneño que aparece en el horizonte colmado de sitios arqueológicos, casas de adobe y construcciones coloniales. La iglesia de la Virgen de Belén es una reliquia que data de 1598, levantada en piedra, adobe y paja. Decorado su interior con pinturas sencillas de arte cusqueño, muestra una calidez en la que se conserva su construcción, tal como fue realizada hace 4 siglos. Olmos siberianos, únicos en el país, dan sombra en la avenida San Martín, por la que se llega hasta el antiguo cementerio, en el que predomina el adobe y donde se encuentra una pequeña y bella réplica de la patrona del pueblo. En Susques, hoy tránsito obligado hacia Chile, los viajeros pueden hallar agradables alojamientos que permiten una cómoda estancia. Y justo aquí es donde pernoctamos para continuar la excursión al otro día, luego de un descanso confortable y reparador. Al día siguiente, muy temprano, emprendimos el paseo y en un paisaje que sorprende por su magnificencia, a unos 25 kilómetros de Susques, un extraño sitio es otra muestra de los fenómenos geológicos a que fue sometida la región. La juguetería, como se llama este paraje, resulta un juego para la imaginación en cada una de las piedras que por varias hectáreas cubren la superficie caliza. Hemos tomado ahora la ruta 75 hacia el norte y en plena estepa de la Puna, el pequeño poblado de Barrancas nos introduce en un fantástico valle, considerado capital del antiguo arte rupestre, pues entre sus enormes paredes que atesoran innumerables muestras milenarias, Barrancas protege, eternas, sus reservas naturales y culturales. Bordeado por cerros mesetados que forman altísimas paredes rocosas sobre las márgenes del río, por cuyo curso llamas y vicuñas buscan la imprescindible agua, se pueden encontrar con la asistencia de guías locales, tanto en cuevas como en piedras, pinturas y grabados, que son manifestaciones de la milenaria presencia del hombre. Patas. La ruta andina por la Puna es una permanente sorpresa de paisajes y de sensaciones. Con pueblitos pegados a los cerros, como Rinconadillas, que en la época incaica fue un pequeño tambo, un lugar de descanso, donde hoy solo los niños no le temen a una cámara. Se pueden encontrar artesanos locales que con paciencia trabajan la madera del cardón para darle artísticas formas. También es posible hallar criaderos de vicuñas, apreciadas por su finísima lana. Son esquiladas cada 2 años y rinden por animal unos 300 gramos de fibra, que junto con la de la difundida llama, generan una reconocida producción de tejidos surgidos de telares manuales. Thank you.
la estepa puneña guarda una sorpresa, el vuelo de un cóndor. Anticipa la proximidad de un asombroso espejo de agua, la Laguna de Pozuelos. Situada a 3.800 metros de altura y con una superficie de 15.000 hectáreas, es una reserva de la biosfera, donde se alimentan o anidan aves de diversas especies, entre las que se cuentan una población de 20.000 flamencos. Hemos llegado aquí desde Rinconadillas por Ruta 11, luego por la 74 hasta Cochinoca y de allí por la 71 hasta Rinconada, para desde allí tomar el camino hasta la laguna. La enorme cuenca de Pozuelos llega hasta el límite con Bolivia y este generoso espacio lacustre ocupa el fondo de esta cuenca cerrada sin salida al mar. De Pozuelos fuimos siempre al norte para llegar a La Quiaca, donde el bullicio de la frontera interrumpe el silencio y la soledad de la puna. Pero seguimos de largo y bastan recorrer solo 17 kilómetros donde los caprichos geológicos vuelven a exhibirse, para llegar a un pintoresco pueblito puneño que supo ser el Marquesado de Xavi. La cautivante iglesia del pueblo del siglo XVII, donde se venera a la Virgen del Rosario, es considerada una de las más valiosas de América por su riqueza ornamental, constituida por su altar mayor y púlpito enchapados en oro, ventanales de onis que reemplazan al vidrio y láminas de oro macizo que adornan el sagrario. Las iglesias en la región son numerosas. La de Casabindo, construida por el cacique don Pedro Quipildor hacia 1700, por orden del entonces marqués de Xavi, es considerada la catedral de la Puna, y el proceso de su restauración exhibe la permanente inquietud que existe por la conservación del patrimonio cultural de la provincia. Y aquí finalizamos este circuito, que iniciamos en Purmamarca, pasando por Salinas Grandes por Ruta 52 y de allí a Susques, para luego subir por la Puna Jujeña hacia el norte, cruzando el Trópico de Capricornio, llegando a La Quiaca y Xavi, y luego bajando nuevamente a Pindo desde Abrapampa por la Ruta 11, y retornando desde allí hacia la 52 a Tres Pozos, para volver a Purmamarca, nuestra base de hoy, descubriendo el magnífico circuito de la Puna Jujeña. Decidieron venir a Jujuy a vivir la amistad, a compartir experiencias. Y sucede siempre. Entran en un cuento, abiertos a la sorpresa, y se reencuentran a sí mismos. Aquí los esperan desiertos inmaculados, montañas vivientes, pinturas rupestres. Aquí el alma del ser andino vive, con sus mandatos más humanos y generosos, entre pueblos repletos de historia, de lo nuestro. Aquí los cerros y los cielos dialogan sin parar, y en cada recodo, coros de pájaros y valles de ensueño. Y en cada noche, la luna deslumbra osada la infinita oscuridad. Al volver, se verán más comprometidos con la entrega y más merecedores de la palabra amistad. Sí.
soy la herencia que no se erosiona con el viento. Soy los pueblos originarios. Mi voz es el eco de mis ancestros. Una plegaria que alimenta mi alma. Soy la tierra marcándole el ritmo a la música. El mar que dejó su espíritu en forma de sal para dejarse andar. Pisemos historias sin que las huellas se borren. Soy cauce de agua dulce circulando por tu cuerpo. Soy el aire, el árbol que lo exhala y el hombre que lo respira. Soy origen, soy patrimonio de la humanidad. Yo soy la humanidad. Sudamérica en la piel. ¡Viva Jujuy! En el bloque anterior vimos resumida la excursión por la Puna Jujeña desde las Salinas Grandes, pero quiero decirles que tendremos mucho más para compartir, pues hay muchos lugares que paramos y filmé, pero será motivo de otros programas, ya que me metí en varios rincones y pueblitos. Ahora, mientras vamos descendiendo ya por la ruta 52 hacia Purmamarca, quiero efectuar mi agradecimiento a San Ignacio Tours por la excelente excursión y, por supuesto, a nuestro guía Javier Ignacio por su participación. Así me voy despidiendo, siempre paseando y descubriendo lo lindo que es Jujuy. Agradezco también el apoyo de la Secretaría de Turismo de Purmamarca y en especial al pueblo purmamarqueño, pues aquí también continuaremos descubriendo nuevos rincones en futuros programas. Más paisajes, más gastronomía, más cultura, como la historia de vida de una coplera y artesana que nos recibió en su casa. Me despido entonces hasta el próximo programa con estas fotos de recuerdo del viaje. ¡Chau! Sicurinos, vamos tras el cerrito de la luna, al borde de la laguna. Nos vamos, sicurinos, vamos tras el cerrito de la luna, al borde de la laguna. Junto a Guailita, sucu y mi vida, Lita, sucu y su, uy, sicuri, la iguancu, susu. Tu agua y lita, suco y suco, y mi vida, lita, suco y suco, y si curi la iguancu, susu. Descubrí Jujuy y la Puna Jujeña. Descubrí Salinas Grandes, te va a encantar. Invita la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Provincia de Jujuy. ¡Viva Jujuy!